Hola, como sabéis, estoy haciendo mi habitación, ¿vale? Decorándola, bueno, cambiándolo un poco la decoración y me voy a hacer también las lámparas, ¿vale? Para ello he elegido este modelo de Reiger, ¿vale? Que bueno, que las vi y la verdad que me encantan. Se pueden utilizar tanto para colgar como para ponerlas pues de lamparita de mesa, ¿vale? Yo me las voy a poner para mi mesilla. Las quiero para la mesilla, con lo cual pues bueno, voy a hacer este modelo, ¿vale? La verdad no he montado nunca una de ellas ni nada, con lo cual lo voy a hacer con vosotras. Veis que es sencillo, ¿vale? Simplemente es ir montándola, pero yo creo que lo primero que voy a hacer es pues pintarla, ¿vale? Pintarla pues como yo quiero. Veo que vamos a ver, dejarme ver, son las piezas son todas iguales por lo que estoy viendo. Es una de las cosas que quería ver, sí, efectivamente. Son todas las piezas iguales, no tiene ningún misterio. Y luego lo único que hay que hacer pues es encajarlas en estas ruedas, ¿vale? Una más arriba y una más abajo. Las ruedas, ¿vale? Esta va abajo y esta arriba. Así que no me voy a enrollar mucho más y vais a ver cómo las voy a pintar. Voy a tener cuidado en no meter pintura en estas ranuritas, ¿vale? Y lo primero, pues eso, lo que voy a hacer es sobre todo, pues pintarlas, ¿vale? Así que me pongo a ello, no me enrollo más y empezamos. Habéis visto en redes, ¿vale? Mi habitación está más bien en tonos negros y una de las, bueno, y las mesillas van en tono negro y oxidado, ¿vale? Con lo cual las lámparas quiero que tengan un poquito más de claridad, así que la base va a ser blanca, ¿vale? Eso no quiere decir que luego no le meta algo de algo, pero en principio la base va a ser blanca. Voy a utilizar la acrílica premium, ¿vale? De Cadence. Sabéis que todo el producto que he utilizado es Cadence, ¿vale? He utilizado blancos, grises, negros y luego papel de arroz, ¿vale? Pero casi todo es y algo de plata, ¿bien? Y los óxidos también. Entonces la lámpara, como va a ir encima de la mesilla, que la base es negra con grises y óxidos, quiero que vaya más bien a tono clarito. Así que le voy a dar con una esponja lo que es la pintura blanca, ¿vale? Lo primero, esa va a ser un poquito mi base. Lo podríais hacer también con gesso blanco tranquilamente y lo voy a pintar con, yo lo voy a pintar con esponja. Bueno, primero voy a empezar con esponja, voy a ver, sí, con esponja porque así le consigo un poquito así como de textura, ¿vale? Y lo que os digo, intentando evitar un poquito el darle, meterle ahí pintura, ¿vale? Y sobre todo también pues vamos a pintar lo que son los bordes, ¿vale? Así que esto no creo que tiene ningún misterio. Os lo voy a poner a cámara rápida, ¿vale? Y me voy a quedar pintando todas estas tablitas. Primero las pintaré por un lado y después por otro. Para seguir decorando las maderas, voy a coger la pintura plata que he utilizado en la misma, en la decoración de la habitación, ¿vale? Que es la híbrida metálica plata. Voy a coger también un papel de cocina para descargar y un pincel de esparcir.
¿vale? Mi decoración va a ser muy básica porque ya tiene bastante decoración lo que es la habitación, ¿vale? Entonces tampoco quiero marcar mucho. Además, daros cuenta que prácticamente una vez que lo montemos no se va a ver mucho, ¿vale? Entonces simplemente quiero dar bueno, pues un toque. Voy a utilizar esta plantilla, ¿vale? Un poquito así, ¿vale? Así, sin más, sin mucho sentido, ¿vale? Es por no dejar blanco, blanco, que no se vea tan blanco. Luego oscureceré también un poquito lo que son los bordes, ¿vale? ¿Veis? Así algo rápido, que diréis, vaya tontería. Pues sí, una tontería, pero lo que no quiero es dejarlo pues totalmente blanco, ¿vale? Sino pues darle este toque un poquito así, utilizando el mismo color que he utilizado en lo que es la habitación, ¿vale? En unos sitios marcaré más, en otros voy a marcar un poquito menos, ¿vale? Y así algo rápido. Luego ya sombrearé y con eso le daré un poquito más de luz, ¿vale? La cosa es que no me quede este blanco tan blanco. Lo podíamos haber pintado de negro y tal, pero lo que quería era pues destacar un poquito la lámpara, que tuviera un poquito más de luz, aunque luego oscurezca un poquito todo, ¿vale? Ya se voy a ir haciendo pues con todas las piezas. Me da igual el sentido porque lo voy a hacer por los dos lados, ¿vale? Y en esto me voy a entretener ahora un ratito, ¿vale? En ir haciendo pues con la plantilla distintos, pues por distintas partes, ¿vale? Y lo que veis, en unos sitios más marcados, en otros menos y así. Así que os lo pongo a cámara rápida y así no os entretengo mucho rato, ¿vale? También a estos, bueno, aquí a las rueditas, sí que les voy a hacer así, ¿veis? Un poquito más directamente. Aquí, por ejemplo, les voy a dar así, ¿vale? Porque no quiero que se vea pues este blanco, blanco, ¿vale? Entonces prefiero que se vea así más, más sucio, ¿vale? Y lo mismo por el otro lado. Pincelito descargado, ya veis que tampoco le meto mucha, mucha pintura, ¿vale? ¿Vale? Y así, pues voy a ir haciendo con todas las piezas, ¿vale? En estas así directamente, en unos sitios más, en unos menos, eso ya como a vuestro gusto, ¿vale? También un poquito así por los interiores y los laterales.
Bien, ahora vamos a ir montando poco a poco la lámpara y luego ya terminaré de darle sombras y cosas, ¿vale? Entonces esto va, vamos a ver, voy a ir dejando secar así, vamos a ir montando, vamos a ir dejando así, vamos a separarlas un poco. Yo voy a utilizar esta cola que ya sabéis que me encanta, ¿vale? Voy a echar un poquito. Ay, a ver. Y ahora tengo las últimas, y eso cogeré otro bote. Ay. No voy a usar mucha. A ver. Voy a dar solo un poquito. Yo creo que. A ver. Este trocito lo tengo seco, ¿vale? Coge aire cuando le queda poco. Como os digo, voy a utilizar solo un poquito en cada. Y vamos a ir ajustando cada pieza. Más que vaya hasta el final, ¿vale? Que quede bien, bien metidito, encajado. No sé si ir metiendo a la vez. Bueno, voy a meter unos poquitos y luego voy a ir metiendo también a la vez la de arriba, ¿vale? Voy al revés, perdón. ¿Veis? Con cuidado, pero creo que a la vez voy a ir metiendo esta, ¿vale? Para que me sea algo más fácil, porque si no, igual me va a ser un poquito difícil encajarlo, ¿vale? Luego si no. Entonces lo mismo, voy a meter un poquito de pegamento en cada ranura. Que encaja uno y el resto la verdad es que va muy fácil, sí. Vale, entonces vamos a ir casi encajando arriba y abajo a la vez, ¿vale? Genial. Entonces ahora voy a encajar este y este. Y ya la tendríamos montada, ¿vale? La verdad, me ha resultado
más fácil de lo que yo pensaba. Y me parece que queda súper original y bonita. Voy a ver un poco cómo voy a sombrear así los bordes, ¿vale? Para ya pues ponerle, montarle también. Tengo aquí para montarle, a ver si os lo enseño, perdón. Para montarle en la parte baja para poner la bombilla, ¿vale? Esta es de mesilla. Si la quisiéramos poner para colgar del techo, se pondría así y tendríamos que comprar otro adaptador diferente. En mi caso la quiero para la mesilla, con lo cual va así. Me parece que es una lámpara súper, súper chula. No sé si la veis bien. Si no, os voy a subir un poquito para que la veáis, ¿vale? Mirad qué chulada, ¿vale? Súper original, me parece. Ahora, para terminar, pues tampoco la quiero tan blanca, ¿vale? He cogido un poquito de acrílica negra, he descargado bien un pincelito, ¿vale? Y le voy a dar un poco así, pues, de sombra con un pincel destarcido. Igual hasta lo he descargado demasiado, o es el pincel, vamos a ver. Coger otro pincelito un poquito más suave y le voy a dar con, pues eso, un poquito de pintura negra, ¿vale? Un pincel descargadito, a ver si ahora ya este me funciona mejor. Pues un poquito así por los bordes, ¿vale? Porque tampoco quiero que sea tan blanco. Vale, pues un poquito así de sombrita, metiéndome un poquito más, un poquito menos por toda la lámpara, ¿vale? Bien, un poquito así. No sé si notáis un poquito la diferencia o no. Ya se me ha hecho de noche grabando, con lo cual la luz ya no es tan buena. Pero bueno, luego en la foto seguro que lo veréis un poquito mejor. ¿Vale? Marcando un poquito más, un poquito menos, ¿vale? Eso ya al gusto de cada uno. Y así voy a ir marcando, pues, por todos, sobre todo los bordecitos de la lámpara, ¿vale? Que no quiero, pues eso, lo que os digo, que se me quede tan blanco, ¿vale? Y lo que os digo, pues un poquito bien marcado. Luego en la foto ya veréis un poquito más la diferencia, seguro que sí. Pero sí que me apetecía darle un poquito más, pues de dejarla un poquito más clara, lo que es la lámpara, ¿vale? Que el resto, pues de como va encima de la mesilla negra, pues que fuera un poquito más así, más blanquita. Bien, una vez que la tengo como quiero, ¿vale? Voy a coger la cera Clear, ¿vale? Y le voy a dar para proteger un poquito de cera a toda la lámpara, ¿vale? Un poquito, pues eso, por todo. Y, vale. Voy a ponérmela bien. Luego le pasaré un trapito, ¿vale? Para quitar el exceso. Yo suelo utilizar estas, tengo unas brochas viejas ya para darle la cera y mantener bien, ¿vale? Todo. Y luego le paso un trapito para quitar así el exceso, ¿vale? De lo que le doy. Y así ya la lámpara me queda protegida y puedo, pues, me dura eternamente.
¿vale? La pintura, me pueden, pues eso, para pasar el polvo, luego limpiarla y limpiarla sin problema, ¿vale? Así que me quedo dando en la cera y bueno, pues espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, le dais al like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.